Sin lugar a dudas, el PAN siempre estará abierto a las mujeres y a los hombres que quieran hacer el bien en este país. Es obvio que muchísima gente está desilusionada de este gobierno. Es más, mucha gente ha sido traicionada por este gobierno y el PAN siempre estará abierto a todos y a todas. Y en estricto sentido, pues el senador Monreal tiene toda la razón. En términos de la polarización, este país está polarizado porque todas las mañanas desde Palacio Nacional se divide, se confronta, se agrede, se estigmatiza. López Obrador está obsesionado porque en su lógica, en esta división, él supone que va a obtener la parte más grande y así ganar las siguientes elecciones, cosa que es terrible y más es mezquino e inhumano. El presidente de la República debería estar trabajando todos los días para cohesionar a los mexicanos, para unir a los mexicanos, para hacer que México sea uno solo y pueda salir adelante con prosperidad. Pero en lugar de eso, López Obrador divide todos los días, pensando en la siguiente elección. Algo terrible para un primer mandatario, pero por supuesto, lastimosamente, algo que los populistas hacen muy bien a lo largo y ancho del planeta. En fin, México está despertando y esta que tuvimos libres, sin acarreo, sin pagar el día, sin tortas, sin listas. Esa marcha, por supuesto, que no será la marcha a la que está convocando el presidente, porque ahí estoy convencida, lo hemos visto a lo largo de 2 décadas en la Ciudad de México, ahí lo que hace el gobierno de Morena es lucrar con la necesidad de las personas. Los obligan a pasar lista, los obligan a estar cumpliéndole a algún líder de Morena, y eso es, además, por supuesto, de ser inhumano, es evidentemente ilegal. Estamos polarizados, estamos viendo cómo la descalificación y una lucha sorda para tener razón generan división social. Este país tan culturalmente diverso se está reduciendo a opuestos. Se inventan enemigos donde antes había amigos y se pronuncian descalificaciones en lugar de opiniones. Se está normalizando todo tipo de agresiones a quienes parecen no pertenecer al grupo que no es el propio. El propósito de nuestro movimiento era luchar por el derecho de todos, de todas las mexicanas, y ser felices. Y haber logrado la victoria en el 2018 implicaba trabajar por México, siempre a partir de ese ideal. Nosotros seguimos defendiendo la esencia original de este movimiento. No somos grupos opuestos, somos el pueblo mexicano, somos México. Tenemos que tomar una decisión, y esa decisión es la reconciliación. Esto quiero decir, que reconciliar no se trata necesariamente de acuerdos, no se trata tampoco de tener las mismas opiniones o convicciones políticas, ni de ser iguales. Al contrario, la reconciliación de la que hablamos aquí en este día es la materia prima con que se puede crear un México próspero y con justicia social. Por ello ahora quiero decirles a ustedes, no estamos solos, no están solos, y si podemos y debemos reconciliar a México, hagámoslo. Podemos iniciar desde aquí. Respondamos a cada provocación con propuesta de reconciliación.